Hola, buenas. Este año vamos a empezar una nueva temporada en la que os voy a enseñar diferentes trucos de pesca para hacer boilies, cebado y vamos también a hacer unas sesiones de pesca en diferentes pantanos. También vamos a empezar con una nueva sección en el canal que va a ser la de entrevista a cácaros, que consiste en hacer preguntas rápidas a distintos pescadores de esta modalidad, del carfishing. Pero hoy lo que os voy a enseñar es que casualmente íbamos a tirar el aceite usado de la freidora. Y lo que os voy a enseñar es a reciclarlo de una manera para el carfishing en especial. Bueno, os voy a enseñar cómo lo preparo. Es de presupuesto cero porque no hay que hacer gastos de nada, excepto el bote, que hay que gastarse un euro abajo. Lo primero es el aceite de freidora usado, hay que tenerlo. He pedido en la pescadería un mix de pescado que iban a tirar. Y si le he pedido para hacer aceite y unos cuantos trozos de palo de limón. Y ahora lo único que hay que hacer es, con un colador, igual todo el bote, echamos el aceite y lo añadimos todo. Primero echaremos los trozos de pescado en el bote. Los trozos de palo de hinojo. Si están demasiado largos, los cortaremos para que cierre el bote. Y ahora lo único que nos quedaría sería volcar el aceite en el bote. Y ahora lo dejaremos reposar unos 15 días para poder usar el aceite. Ya hemos añadido el aceite con los trozos de hinojo y el pescado. Y este sería el resultado, que es uno de los botes que usamos normalmente, para la pesca. El bote lo saco de los botes de mayonesa y de mostaza que venden en el Mercadona. Lo único que tenemos que hacer es, con la tijera, lo cortamos el papel. Y enjuagamos el bote y una vez enjuagado pues le añadiremos el aceite de hacha, el aceite de la bolsa de PVA. Para añadir los peles en la bolsa de PVA me he fabricado un pequeño invento que os voy a enseñar cómo se hace, que es con un trozo de una botella de agua. Es muy fácil, coges una botella de agua y cortamos. Por ahí. Estamos por ahí. Y le hacemos una raya y cortamos por la mitad. Ya teníamos hecho. Ahora lo secamos. Y os voy a enseñar cómo hago la bolsa de PVA.
Bueno, ¿no? Buena, ¿eh? Venga, suéltala ya. ¿La pasamos?
de ahora. Aquí tenemos al guía de pesca de Casalla, vive en Écija, lleva aquí en este pantano muchos años y nos está enseñando cómo hay que venir aquí a pescar. ¿Qué ha dicho? Lo que está diciendo es que las carpas se encuentran a una distancia media en el pantano y vamos a procurar hacer un montaje para que la encontremos a media agua. Caño fil, chu fil, va. Que normalmente no se clavan más fáciles al absorber. Se le mete para dentro del top y cuesta más sacarla, ¿no? No entiendo nada. Bueno, vamos a empezar una nueva sección en el canal que va a ser la de entrevista a Cácaro y vamos a hacer una poca de preguntillas a nuestro amigo, Fran. La primera, ¿cuál es tu apodo de pesca? Pasa palabra.
Y qué rápido. Es mi carp. ¿Cuánto tiempo llevas pescando el carp fishing? Desde 2003. ¿Cuál fue tu primer club? Amigo de Genil. ¿Cuál es tu pantano preferido? En base de Guadal Nuño. ¿Cuál es el pantano donde te gustaría pescar que no haya ido? Donde haya carpas grandes. ¿Y son dónde? Donde sea. Donde sea, no es. Donde sea. ¿Cuál es el boli que más te ha dado peces? Kyoto Pusin. ¿Cuál es el que menos te gusta? Cangrejo de Mistral. ¿En qué pantano? Venga, rápido. Si fuese un pantano que no haya ido nunca, ¿qué pescaría? ¿En culo o en abierto? En abierto. ¿Cerca o lejos? Donde lance la caña. ¿Pondría dulce o salado? Salado. ¿Flotante o fondante? Fondante. ¿Te gusta algún color de boilie? El negro. ¿Cuál es tu pieza mayor? ¿Pieza mayor? Sí. Un siluro, 80 kilos. ¿Con qué lo sacaste? Con calamar y chipirón. ¿Dónde la sacaste? Con calamar y espera, perdona. ¿Dónde la sacaste? En el río Segre, Mequinenza. ¿Guardaste el montaje? No, olía peste. ¿Cuál es la carpa más grande que has visto en directo? La mía, 19-200. ¿Y en qué pantano? En la Golfo Arofia. Y por último, ¿con quién te gustaría tener una sesión de pesca? Con Richard Boyle. ¿Y dónde? Donde hay carpa grande. Bueno, pues esto ha sido todo en la sesión, en la nueva sesión de canal de Entrevista Cácaro.
Thank you.